Hola, hola, Donny, bienvenido, buenas tardes, buenas noches. Está seria la lluvia, ¿verdad? Está complicada. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a resolver lo que es el laboratorio. Hugo, vamos a ver. Veamos. Vale, vamos a resolver el laboratorio. Hola, licenciado. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Estaba complicada la lluvia, ¿verdad? Sí, aquí hemos cerrado la cámara porque se nos complica el internet con la lluvia. Así que no vaya a ser que nos quedemos trabados. Ah, sí, está bien fuerte. Gracias, estamos ahí pendientes. Excelente, excelente. Vale, vamos a ver acá. El laboratorio de la semana pasada. Vamos a ver dónde es que está. Vamos a ver acá. Que fue la semana de opciones, ¿verdad? Que trabajamos bastante esa parte de opciones. Esta semana vamos a trabajar mucho lo que son los cierres de ventas. Bastante los cierres de ventas. A ver. Aquí está. Está ya. Laboratorio. Eran dos laboratorios, ¿verdad? Aquí está el primero, dice, escriba beneficio o recurso a la parte de cada aspecto de acuerdo a la categoría que pertenece. Aquí el tiempo es un recurso, económico también es, económico es un beneficio, funcional es un beneficio, monetario es recurso, de ahí psicológico es beneficio y esfuerzo pues es recurso. ¿De dónde surgen las objeciones? De los beneficios versus los recursos, ¿verdad? De aquí es que vienen las objeciones. Los beneficios que el cliente va a obtener versus los recursos que el cliente tiene que gastar. De ahí es donde salen las objeciones. Recibir un no de un prospecto significa busca otra manera de saberme llegar. Eso es lo que significa un no. ¿Sí? No, un no, no significa siempre un no, ¿verdad? Seleccione la alternativa que no es una objeción. Déjeme pensar. Déjeme pensarlo, ya sabemos que no es una objeción, sino que es un escudo que me está indicando que hay algo detrás, pero no sé qué. Entonces déjeme pensarlo en si no es una objeción. Y quiero ver, la principal técnica para rebatir las objeciones es la preparación anticipada. Claro que sí. Uno tiene que prepararse anticipadamente. Por eso que estamos haciendo todos estos ejercicios, para que les ayude pues a la preparación, ¿verdad? Es decir, que les ayude a poder rebatir mejor las objeciones de los clientes, contestar mejor las objeciones de los clientes. Y sí, porque el cliente cuando expone objeciones pone un problema también, adicional al que va a resolver el producto o servicio. Entonces lo que nosotros tenemos que darle es la respuesta, una respuesta a ese problema que el prospecto tiene. ¿Sí? Por ejemplo, de repente el prospecto va a decir, míreme, como dijeron, pues me sale más barato traerlo a Estados Unidos. Ok, sí le puede ser más barato, pero ¿qué le garantiza que el producto va a venir bueno? Y si viene malo, va a volver a comprar otro. Y si le vuelve a salir malo, ¿verdad? Y cuando se le arruine, ¿quién se lo va a reparar? ¿Quién se lo va a cambiar? Entonces ya entramos con un beneficio adicional, que es el beneficio psicológico, que sería la seguridad, el respaldo de una empresa, ¿sí? Lo que conversó por ahí un compañero la semana pasada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se responde una objeción con otro beneficio? ¿Sí? Esa es la manera de responder con otro beneficio. ¿Ok? Y estuvimos trabajando también sobre ¿cómo se llama? La matriz de objeciones. Sobre la matriz de objeciones. Y en esa matriz de objeciones, la idea es ordenar de una manera más lógica para responder la objeción. Es decir, ¿cuáles son las objeciones que me dicen mis clientes? ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Y cuál sería la mejor manera de poderlo responder? ¿Ok?
Vamos a ver, esto es básicamente pues las respuestas a el primer laboratorio. Vamos a ver el segundo. Está. Vamos a dar la respuesta. Veamos. Un vendedor debe estar preparado no solo respecto a las técnicas de venta, sino que también al respecto al manejo de objeciones. Por supuesto que sí, claro que sí, por eso que estamos haciendo todo esto, ¿verdad? Ahora bien, las objeciones en ventas son obstáculos que el cliente puede poner para no seguir una negociación o cancelar una compra. Claro que sí, eso es. Las objeciones son diferentes a los rechazos. Exacto. Aquí en ningún momento el prospecto del cliente le está rechazando a usted como persona. Si no, lo que está haciendo es simplemente diciéndole, mire, esa propuesta, pues a mí, busque otra manera de saberme llevar con la propuesta. Es lo que le quiere decir con una objeción. Es decir, mire, me interesa, pero ese pero es la objeción, no es un rechazo en forma personal, es decir, a su persona, para nada, para nada. Es decir, le dijo no al prospecto ahorita y quizás una hora después o 2 horas después o en la siguiente semana lo saluda a usted contento, ¿verdad? El prospecto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Siempre vendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no es un rechazo a su persona, pues no hay ningún problema. Bueno, a ver, una matriz de objeciones es un esquema que le permite identificar de manera anticipada los mejores argumentos para disipar las posibles objeciones. Es correcto, sí, es verdadero. Bueno, ya le dimos respuesta al laboratorio. Vamos a hacer antes de cerrar el curso, quizás un repaso para el último laboratorio, ¿verdad? Que sería el jueves. Y primero Dios, pues, todos salgamos pues, bien, ¿verdad? Sacamos bien. Así que, bueno, vamos a ver ahorita. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso ya para la última semana. Iniciamos, pues, existen tres tipos de clientes, los íntimos, internos y externos. Cada uno hace algo por nosotros. Y están también los objetivos SMART, que aquí empieza todo con objetivos, que son, pues, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado, ¿verdad? Hicimos el ejercicio de objetivos SMART, ¿ok? También los beneficios vimos de los objetivos SMART, pues, tienen diferentes beneficios. Vimos lo que es vendedor versus asesor, las diferencias, cómo segmentar el mercado y traer al buyer persona, y cómo es la propuesta de valor, creando una escalera de valor, cómo prospectar en Google y en redes sociales, y cómo prospectar en eventos de networking, ¿verdad? Hablamos sobre el elevator pitch. El elevator pitch lo podemos ocupar no solamente en un evento de networking, sino que lo podemos ocupar por todos lados. Para iniciar de repente con un prospecto, iniciando una conversación en Messenger, hablando pues, o escribiendo por WhatsApp, etc. El elevator pitch es fantástico para eso, ¿verdad? Después vimos cómo filtrar prospectos de alta calidad, cómo agendar citas con prospectos de alta calidad. Vimos tres técnicas. Cómo mandar propuestas por correo electrónico, de una manera pues, que los clientes se interesen y nos llamen. Cómo calificar prospectos a nivel de conversaciones, ¿verdad? Hablemos también sobre la conexión emocional. Que había dos tipos de conexiones, la técnica y la emocional, aunque la técnica básicamente al final también se convierte en emocional, porque genera confianza y esa es la idea, generar confianza. Hablamos sobre cómo prepararnos para una llamada, los scripts, ¿verdad? La estructura de una llamada, el objetivo de la llamada, y vimos también la personalidad del vendedor dependiendo de quién llama, ¿verdad? O en qué faceta de la personalidad esté llamando. Vimos también sobre llamadas de seguimientos. Y por último, pues, lo que es manejo de objeciones, que eran objeciones verdaderas y objeciones falsas. Vimos sobre los beneficios, los recursos, vimos sobre el no, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando. Vimos sobre las objeciones más comunes, también hicimos el ejercicio CBB, ¿verdad? Características, ventajas, beneficios, para poder ordenar la información. Y ya por último, pues, estamos viendo lo que era la matriz de objeciones, ¿verdad? Y por último, pues el roleplay, donde vimos la tipología de los clientes, cuatro tipologías básicas de clientes,
Y vamos a ver más, no solamente estas cuatro, hay más y las vamos a ver. ¿Sí? ¿Y para qué sirve el roleplay? Y estábamos haciendo nosotros un roleplay, ¿verdad? Hicimos un pequeño roleplay sobre las objeciones y ahí vamos. Bueno, ¿alguna pregunta de todo lo que hemos visto? Chicos, chicos, ¿todo claro como lo chata? A ver, a ver. ¿No tienen ninguna? No continuamos. Ok, si no hay preguntas, pues démosle, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, vaya. La mayoría, les voy a comentar una cosa bien interesante, que la mayoría de seminarios de ventas se enfatizan en la venta tradicional. ¿Qué es la venta tradicional? La venta tradicional se enfrasca y el objetivo, o más bien dicho, el esfuerzo, todo el esfuerzo de ventas se enfrasca en el cierre de la venta, ¿sí? En el cierre de la venta, es decir, en cómo hago yo para cerrar con mi cliente. Pero resulta que no todas las ventas son de esta manera, ¿sí? Porque este tipo de ventas funciona mucho como cuando de repente ya no vamos a volver a ver al cliente, como por ejemplo las impulsadoras en un supermercado. Difícilmente una impulsadora se va a recordar de qué cliente le compró o no. ¿Por qué? Por la cantidad de clientes que llegan, la cantidad de veces que ofrecen. Entonces, el esfuerzo, por decir algo, de un impulsador en el supermercado, está en el cierre de la venta, porque es la venta tradicional. Pero está lo que es el modelo de la venta consultiva, como por ejemplo, la mayoría de ustedes, si no es que todos, tendrían que trabajar en base a este modelo. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque este modelo es cuando uno ya tiene una cartera de clientes y le está comprando periódicamente, ¿sí? Periódicamente. Y aquí el esfuerzo no se cierra tanto en el cierre de la venta. Sí, un poco, claro que sí, por supuesto que sí, por eso es que vamos a ver cierre de venta. Sino que el esfuerzo se genera aquí, ¿ve? En la creación de confianza. Es decir, aquí es donde nosotros tenemos que generar la mayor cantidad de confianza en el cliente. Ahora bien, yo siempre digo que hay dos tipos de visitas cuando uno tiene una cartera de clientes. Una visita de ventas y otra visita para generar confianza. ¿Ok? Una visita de ventas y otra visita para generar confianza. A veces, los mismos vendedores les toca cobrar. A veces. Si es cobro, ahí yo aprovecho para generar confianza, para la creación de confianza. Y ya vimos tres temas en los cuales todo el mundo puede conectar, ¿verdad? Pero vamos a ver adicionalmente a eso algunos tips para crear este tipo de confianza, ¿sí? Este tipo de confianza para que de repente viene usted, crea una gran confianza con el cliente, ¿sí? Que es una cartera que ya tiene años de estar manejando, entonces automáticamente el cierre se da por sí solo. ¿Por qué? Porque genera la confianza, ¿ok? Entonces, este es el modelo básicamente de la venta consultiva. Hay diferentes tipos de modelos de venta, ¿verdad? Pero estos son, digamos, los más que se ocupan o los más importantes. Vamos a ver, Denise. Ok, Denise, sí, no hay ninguna pregunta. Perdón, no hay ningún problema. No hay pregunta. No hay ningún problema, Denise. Sí, está cayendo bien fuerte aquí también por estos rumbos. O sea, por eso es que he apagado la cámara, ¿verdad? Porque sí está complicada la tormenta y a veces eso complica el internet. Bueno, no hay problema, Denis. Ok, entonces, como les venía diciendo, está el modelo de venta tradicional y el modelo de venta consultiva. Ahora bien, si usted tiene una cartera de clientes, de vez en cuando, por algún motivo, de repente va a aparecer algún cliente, algún prospecto que sí va a necesitar de utilizar este modelo. Es decir, tiene que manejar muy bien los cierres de venta. Porque de repente va a aparecer un prospecto, un cliente que solo quizá le va a vender una vez. Por algo de motivo. ¿Sí? Por algo de motivo. De repente, es raro, pero puede pasar. Puede suceder. ¿Sí? Depende del sistema y el modelo de ventas que usted esté utilizando, ¿verdad? El sistema de ventas. Entonces, estos son los dos tipos de modelos que es importante que manejemos, ¿verdad? Este es el tradicional, que es donde, como les comento, pues la mayoría de cursos de ventas se enfrasca en esto. Porque quizás la mayoría de ventas aquí es que sucede, ¿verdad? Pero hay modelos diferentes. Como por ejemplo, la mayoría, como decía la mayoría de ustedes, creería que
que tienen una cartera de clientes significa que necesitan utilizar este tipo de modelo de creación de confianza. Y por eso vamos a ver, antes, a veces nosotros nos toca platicar no con los dueños de los negocios, sino que con encargados de compra. Cuando son negocios demasiado grandes, por ejemplo, hospitales, si usted no va a platicar con el hospital, con el doctor, va a platicar con el encargado de compra, ¿sí? El seguro social, por decir algo, el hospital de diagnóstico, el hospital, bueno, tantos hospitales que hay, ¿verdad? O de repente clínicas que son, hay un montón de doctores, ¿verdad? Y el doctor principal, pues, designó al gerente y el gerente es el encargado de compra, por decir algo, ¿verdad? Cuando son organizaciones un poquito grandes, ¿verdad? Sucede que hay un encargado de compra, no habla directamente con el dueño. Y eso es un dolor de cabeza a veces. ¿Por qué razón? Porque si usted habla con el dueño, le plantea algo que realmente es lógico y de repente usted dice, mire, es una buena propuesta. Si usted habla con el dueño le va a decir que sí. Pero los encargados de compra es distinto, porque no tiene mentalidad de comerciante muchas veces. Tiene mentalidad de empleado. Entonces, a veces es bien complicado hablar con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces les vale, ¿sí? Les vale, ¿verdad? Si a veces, si lo encuentra de buenas, le va a comprar. Si lo encuentra de malas, no le va a comprar, ¿verdad? Entonces, es complicado a veces trabajar con ese tipo de encargados. Ahora bien, hay dos tipos, o los podemos clasificar en dos. La primera sería enfocada a la solución o beneficio de la empresa o del negocio. Y la segunda es el enfocado al ego y el reconocimiento personal. Aquí ya tenemos un parámetro para que nosotros podamos definir quién es quién, ¿sí? Dependiendo cómo actúa. Por ejemplo, si usted de repente con un encargado de compra le da una solución bien lógica, congruente y todo, y la acepta, es muy probable que sea este tipo de encargado de compra. Pero si de repente con otro tipo de persona no encaja ese tipo de soluciones, significa que está enfocado al ego y al reconocimiento personal. Es decir, que quiere verse como el salvador de la empresa, el salvador del negocio, ¿verdad? Entonces, de esa manera usted tiene que enfocar la solución, ¿ok? Hola, hola. ¿Alguien iba a hablar? Nadie. Va, ok, perfecto. Bueno, sigamos. Entonces, usted tiene que... ¿cómo se llama? Clasificar cuál de los dos es. Si es un encargado de compra enfocado a la solución o beneficio de la empresa o al ego y reconocimiento personal. Ahí usted tiene que descifrarlo, ¿verdad? De acuerdo a su comportamiento. ¿Sí? De acuerdo a su comportamiento. Entonces, este es un detalle muy, muy, muy importante e interesante cuando nos topamos con este tipo de personas. Ahora bien, permítanme, chicos. Ahí está, vamos bien. Bueno, aquí tenemos también hablando de modelos de venta. Hay tres modelos de venta interesantes. El transaccional, es decir, basado en la transacción, que la idea es facilitar la adquisición del producto o servicio, reducción de costos y esfuerzo en el cierre de venta. Muy parecido, o digamos que es casi igual, a la venta tradicional. Una venta enfocada en la transacción. Y muchas veces aquí enfatiza mucho la parte del precio. ¿Sí? Enfatiza mucho la parte del precio. Ahora bien, la venta consultiva, como les estaba hablando, la idea es crear valor, crear confianza. ¿Sí? Crear confianza. Es decir, aquí ya somos asesores, somos asesorías al cliente, identificación de las necesidades de los clientes, solución de problemas, esfuerzo en generar confianza, lo que estábamos hablando, ¿sí? Como resultado vamos a crear valor en el cliente. Y luego esto nos conlleva a lo que se le llama la venta relacional o marketing de relaciones, marketing relacional. Aquí ya vamos más allá de eso. Es donde se desarrolla valor, pero a largo plazo. Esto de acá no ocurre de la noche a la mañana. Para que llegar a este punto tiene que pasar años. ¿Sí? Tiene que pasar años. La relación siempre va a ser ganar, ganar. Y aquí ya la cosa se hace más personal, se personaliza todo.
Y el esfuerzo básicamente es como una especie de recomendación. Ya no estamos vendiendo, estamos ya recomendando, ¿verdad? Y lo interesante es que se crea lo que es una fidelización. Es una fidelización emocional. Ojo con esto. Que la fidelización emocional es lo más poderoso que puede existir en las ventas. Es decir, ligar las emociones del cliente a la marca. Ligar las emociones del cliente inclusive hasta el mismo vendedor. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y eso cómo se logra? A través de los años. Pero todo arranca acá, en la venta consultiva. Aquí arranca todo. Entonces empezamos a tener ya marketing o ventas relacionales. Es decir, ya nos estamos haciendo, digámoslo así, entre comillas, chero del cliente, ¿verdad? Chero del cliente. Entonces, ojo con eso también, porque a veces no hay que pasar una línea. ¿Sí? Porque muchas veces los clientes les caemos bien y todo, y nos, de repente nos pueden invitar hasta su casa, ¿verdad? No sé si yo les conté la experiencia que tuve con uno de los más grandes mayoristas aquí en El Salvador, que sucedió cabal exactamente esto. Hasta me invitó a conocer su rancho en la playa, conocí su casa, porque vivía ahí por cerca de Primark Santa Elena, y todo. ¿Por qué? Porque llevaba años atendiendo ese tipo de ese cliente. Entonces ya teníamos confianza y todo, ¿verdad? Ya estábamos hablando de otro tipo de negocio, otro tipo de negociación un poquito más interesante, ¿verdad? Que se logra a través de una buena relación. Ojo con eso, que es importante que aunque nos den la confianza, ¿sí? Aunque nos den la confianza, tener siempre el punto de vista del respeto y guardar cierta distancia, ¿sí? Porque no nos acordemos, es cierto, nos han dado confianza, pero no significa que dejan de ser clientes, ¿sí? Son como clientes amigos, ¿verdad? Pero tenemos que cuidado con las confianzas así, entre comillas, ¿verdad? Con ser confianzudo. Mucho cuidado con eso. Sí, siempre hay un límite que uno de ejecutivo de ventas, de asesor de ventas, no debe de pasar. ¿Ok? Está bien que el cliente nos otorgue la confianza y todo, pero tenemos que tratar de mantener cierta distancia, ¿verdad? Porque, acordémonos que siempre está esa relación comercial. Así que nada más un pequeño tips, perdón. Ahora bien, vamos a ver ideas para influir. Ideas para influir. Vamos a ver, ideas para influir. Antes de continuar con esta parte, me gustaría saber si todos, todos ya pasaron con el roleplay, ¿verdad? Todos ya pasaron con el roleplay. Creo que sí, la vez pasada lo hicimos, la semana pasada, ¿verdad? Ok, vamos a ver. A ver, chicos. Okay. Vamos a ver, el primero es no criticar. No criticar. Lo primero es no criticar. ¿Por qué no criticar? Bueno, número uno, el prospecto cliente lo podría estar probando a usted. ¿Qué tan ético es? ¿Qué tan lengua larga es usted? ¿Sí? Lo pueden estar probando. Segundo, se ve mal, una mala imagen. Así que tenga mucho cuidado con lo que usted va a hablar, especialmente no criticar, porque se ve mal. Dos, demuestre aprecio sincero. Eso es algo muy importante, porque la gente no es tonta. La gente se da cuenta cuando uno es hipócrita, ¿sí? Entonces, si va a hacer algo, hágalo sinceramente, ¿ok? Si le va a decir un elogio al cliente, hágaselo sinceramente, no solo para caerle bien, ¿ok? La gente se da cuenta de eso, inclusive cuando hacemos una sonrisa fingida, la gente se da cuenta, ¿sí? La gente no es tonta, ¿ok? Entonces, demuestre aprecio sincero. Si de repente lo aprecia de verdad, hágaselo saber, ¿ok? Otra cosa muy importante es sonreír, sonreír, sonreír. ¿Ok? ¿Por qué sonreír? Bueno, ya con esto de la,
Okay. Con esto de la mascarilla, pues es un poco más complicado, ¿verdad? Es un poco más complicado el poder sonreír, ¿verdad? Pero aún así se nota en los ojos cuando uno está sonriendo. Pero va a llegar un momento en que, bueno, vamos a quitar la mascarilla. Bueno, ya ahorita pues hay mucha gente que anda sin mascarilla. Aunque los expertos dicen, por favor, sígala usando, ¿verdad? Y la verdad que sí, yo concuerdo en lo personal con eso, hay que seguir usando. Pero bueno, va a llegar un momento en que esta pandemia pues, va a desaparecer primeramente Dios y vamos a andar otra vez sin mascarilla. Entonces hay que sonreír. Ahora bien, hay personas que tienen facciones demasiado serias. Sí, demasiado serias. Aunque ya cuando uno comienza a hablar con esas personas, se da cuenta de que no es así. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene ese problema. Ese está bien fregado, ¿verdad? Porque aparte de que usted lo ve y se ve que es bien enojado. Cuando habla por teléfono, tiene el problema de que la gente piensa que está enojado y que les está gritando. Pero no es así. Así es el tono de la voz de él. ¿Sí? Entonces, eso se llama barreras de la comunicación. Es decir, cuando de repente alguien conoce a una persona y tiene la impresión de que es demasiado enojado, la gente ya no capta las mismas formas, las ideas. ¿Sí? Así como le decía con este amigo, ¿verdad? Que tiene un tono de voz, un gran vocerrón, y cuando habla parece que está regañando, pero no es así. Él está normal, ¿verdad? Hablando, pero así es el tono de voz de él. Entonces él tiene problemas muchas veces con eso. Y lo mismo pasa con nuestras facciones. Entonces cuando uno comienza a sonreír, ya la cosa cambia, ¿sí? Ya la cosa cambia, ya uno se vuelve más accesible a las personas cuando uno sonríe. Demuestre un sincero interés por los demás. Es decir, interésese, pero sinceramente, no solo por ganarse a la gente. ¿Sí? No solo por ganarse a la gente. ¿Y cómo voy a saber eso? Aunque no le compre. ¿Sí? Usted va a tener una buena imagen y lo van a pensar en una futura compra. Muy seriamente. ¿Sí? Entonces, demuestre un sincero interés por los demás. Es decir, si usted puede ayudar en algo, hágalo. Pero sinceramente, no por interés. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta. ¿Ok? La gente se da cuenta. Otra. Esto es muy importante. Recuerda el nombre. Sí, recuerda el nombre. Hay negocios que de repente pueden tener nombre de persona. Por ejemplo, las tiendas. ¿Se ha fijado que las tiendas? Tienda Lupita. ¿Ya? Tienda Lupita, ¿verdad? Y de repente, hola, doña Lupita. Y quizás la Lupita no es ella, no es la dueña, sino que es la hija, o la sobrina, o la mamá, ¿verdad? Va a caer mal, ¿verdad? Va a caer mal. Y entonces, ese es un ejemplo. Otro es que de repente uno llega seguidamente, por ejemplo, al consultorio, ¿verdad? Que uno llega al consultorio seguido y de repente le cambian el nombre a uno. Eso cae mal, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado con recordar el nombre. Y no hay nada más bello que le mencionen el nombre a uno. Así. Otro punto para influir sobre los demás es ser un buen oyente. ¿Sí? Es decir, pregunte más y hable menos. Hay un dicho que dice que el pez por la boca muere, ¿verdad? Entonces, muchas veces los mismos clientes, ellos nos exponen qué es lo que necesita y nos facilita la venta de una forma extraordinaria, simplemente con ser un buen oyente. ¿Ok? Porque hay muchos clientes cuando usted genera la confianza necesaria, comienzan a hablar. A veces hablan más de la cuenta. A veces cuentan todos los problemas personales, ¿verdad? Y uno de repente se queda, ¿y por qué me está diciendo eso, verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque le generamos cierto nivel de confianza. Significa que hemos hecho un buen trabajo. Para que un cliente nos comience a contar su vida y milagro, porque realmente hemos generado una confianza para que el cliente comience a hablar con nosotros. ¿Ok? Entonces, ser un buen oyente. Entonces, pregunte más, hable menos. Otra es hablar siempre de lo que le interesa a los demás. ¿Sí? Hay un otro dicho que dice cada loco con su tema. ¿Qué significa? Que cada persona le encanta hablar de algo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le encanta hablar, verdad? Ya vimos y ya sabemos cuáles son los tres temas básicos para poder conectar, ¿verdad? Pero hay muchos más temas. Mientras más usted conoce al prospecto, usted lo va a ir conociendo más. Por ejemplo,
le voy a contar algo que a mí me sucedió. Yo recuerdo que hace muchos años estaba trabajando en una empresa de consumo masivo y yo pasaba del canal de detalle al canal de mayoreo. Entonces, en el canal de detalle yo tenía una broma así un poco tonta, pero a la gente le daba risa. Cuando llegaba al negocio, ¿qué tal? ¿Cómo está don fulanito, doña fulana? Haciendo pisto, ¿verdad? Y se ponían a reír, ¿verdad? En ese entonces, pues yo tenía un supervisor y el supervisor me decía, mire, no vaya a hacer esta broma en mayoreo porque va a caer mal. Ok, dije yo. Bueno, ¿y qué creen? Se me olvidó lo que me dijo. Y con el primer cliente le fui a hacer la broma. ¿Qué tal, doña fulana, haciendo pisto? Y solo voy viendo que se enoja conmigo, con una gran cara, ¿verdad? Empurrada. Yo no sabía, señora, aparte del negocio gigantesco que tenía, prestaba dinero. Entonces se imagina cómo le caí de bien, ¿verdad? Pero resulta que esta señora, a medida que fui descubriendo, fui entendiendo, resulta que era fanática de la medicina natural. Entonces, ¿y qué crees que hice? Bueno, tenía que recuperar la confianza del cliente, dejarle de caer mal y de alguna manera, pues, que nos lleváramos bien, ¿verdad? Entonces comencé a estudiar medicina natural, ¿verdad? Y él decía, mire, ya se dio cuenta, llegaron de repente un día, que si usted en la licuadora mete aquí, allá, no sé qué, no sé cuánto, lo licúa, se lo toma, le va a pasar esto. De veras, me decía. Sí, decía yo, por dentro de mis adentros, decía, ay, Dios mío, que no le haga daño, va. Entonces, ¿pero qué pasó? Pues ese fue el tema que le interesaba a ella. Hablábamos de medicina natural, ¿verdad? Entonces, al final, pues me quiso un montón, porque como era, y me decía que ahí viene mi hijo, ¿verdad? Porque era así chelona, gran totota, ¿va? Igual que mi persona, ¿verdad? Entonces, y la empleada le decía, mira, ahí viene su hijo. Así que le caímos bien, ¿verdad? Ideas para influir y pues nos compraba un gran montón. Pero bueno, pequeñas historias, ¿verdad? Que uno pasa. Haga que la otra persona se siente importante y hágalo sinceramente. Ojo con esto, estamos hablando mucho de la sinceridad. Eso influye mucho, ¿verdad? Influye mucho para que uno pueda generar esa confianza e influir sobre los demás. Haga que la otra persona se siente importante y hacerlo sinceramente. Como les decía, uno se da cuenta cuando realmente no son sinceros con uno. ¿Okay? Así que vamos a ver. ¿Qué otra? Otro punto importante, no disputa. Aunque usted tenga la razón, no disputa. Hay cierto tipo de clientes que son discutidores. Ya de por sí les encanta discutir. ¿Pero qué cree que va a pasar si usted gana la discusión? Ajá. ¿Qué creen que pueda pasar, chicos? ¿Alguna idea? Se puede perder al cliente. Exacto. El cliente se puede perder, va a ganar la discusión, pero va a perder un cliente. Así de sencillo, ¿verdad? Es correcto. Entonces, no discuta. No discuta. Otro, de un pequeño regalo. Esto es poderosísimo. Poderosísimo. Dar un pequeño regalo. Ustedes se acuerdan antes de la pandemia. Estaban pues las chicas impulsadoras allá en los supermercados y de repente estaban así con sus cositas para que uno de repente agarraba y los probaba, ¿verdad? Y de repente, ¿qué pasaba cuando uno agarraba ese producto? A ver, ¿qué generaba en nosotros? Generaba cierta carga de compromiso. Es algo psicológico. ¿Sí? Compromiso. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacíamos? Pues le comprábamos porque generaba cierto compromiso, ¿verdad? Con aquel regalito que nos dieron. ¿Ok? Lo mismo sucede cuando usted da un regalo pequeño. Ahora bien, aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para poderlo dar. No es así por así, no. Número uno, tiene que venir de usted, no de parte de la empresa. ¿Por qué razón? Porque si usted de repente llega, por ejemplo, con X cosa y de repente, que es sencillo, y de repente se lo da, mira, aquí se lo manda la empresa, ¿qué cree que va a decir el cliente?
me va a caer mal, es decir, que hay tacaño, ¿verdad? Entonces, a menos que sea un buen regalo de parte de la empresa, ahí sí, ¿verdad? Pero de lo contrario, no. Tiene que ser algo sencillo. ¿Por qué razón? Si es algo poco suntuario, el cliente o prospecto va a pensar que usted lo quiere comprar. Y no es esa la idea. ¿Sí? La idea es generar como ese compromiso psicológicamente hablando. ¿Qué puede ser? Una taza de café, un pedacito de café, un pedacito de pan dulce. ¿Sí? Cositas de ese estilo. Yo recuerdo que tenía una vendedora en una empresa que estuve ahí de gerente de ventas, que la tipa vendía puro café con pan. Eso era lo que, así vendía. De repente llegaba, mira, aquí traigo el pancito, que tomándonos un café, ¿verdad? Y así vendía ella, puro café con pan. Hay otro que no, otro que vendía puro pollo campero, ¿verdad? Ah, mira, aquí le traigo una piececita de pollo, ¿verdad? Y cositas de ese estilo. Entonces, regalos pequeños. Regalos pequeños. Mira, le voy a contar algo que me pasó a mí también. Algo bien, bien, bien gracioso hasta cierto punto. Yo recuerdo que estaba de gerente de ventas de una empresa. En esa misma empresa que les decía que trabajé de consumo masivo, pues llegué escalando hasta llegar a ser gerente de ventas. Entonces, de repente, Recursos Humanos me mandó un tipo a mayoreo, pero nada que ver, nada que ver. Porque la gente de mayoreo, pues usted sabe, la gente del mercado central, ¿verdad? Los mayoristas, son cosas serias. Entonces, pero me mandaron un tipo tan tímido que ni hablaba, ni nada, se sentía mal porque lo ignoraban. Era un desafío terrible. Entonces, ¿qué pasó? A mí se me ocurrió, y le dije, mira, haz una cosa, cómprate tu bolsa dulce. Y cada vez que llegues, le regalas un dulce, aunque no te compren ni te atienden, pero se lo regalas. El vendedor pues protestó y relinchó y de todo, ¿verdad? Entonces le dije, hacelo, hasta el final que lo hizo, ¿verdad? Compró una bolsa de dulce y cada vez que llegaba, pues entregaba el dulce, aunque no la atendieran, aunque lo ignoraran y todo. Bueno, se le acabó la bolsa de dulces. Y de repente llegó donde un cliente y de repente, igual, me la misma historia, lo ignoraban y todo. De repente, como ya no lo atendían, se iba. Y rapidito el dueño del local, ¡Shh! ¿Y mi dulce vos? ¿Qué pasó? Le dije. ¿Qué sucedió ahí? Ah, comenzamos a entrar y a puro dulce vendimos. Interesante, interesante. Entonces, es de un pequeño regalo. Esto de un pequeño regalo es poderosísimo, pero como le digo, tiene que ser sencillo y de parte nuestra, porque va a generar ese compromiso con la persona. ¿Ok? Y es algo un poquito más caro, como un perfume, una cosa así, pues la gente va a decir, ok, este me está comprando. Y no es esa la idea. ¿Sí? No es esa la idea. Ok. Esto también es una cosa importante. Si su cliente pues es un negociante, tiene un negocio, hay que trate de conseguirle un cliente para el cliente. ¿Qué cree que va a pasar si usted le consigue un cliente a su cliente? Se va a sentir agradecido. ¿Por qué razón? Porque no es su trabajo esto. Pero de repente le consigue un cliente, va a decir, hey, muchas gracias, ¿verdad? No es su trabajo conseguírmelo, pero se lo agradezco muchísimo. O hay personas que de repente venden por catálogo, ¿verdad? O tienen su tiendito, tienen qué sé yo, ¿verdad? Entonces de repente uno puede conseguirle un cliente a un cliente. Ayúdalos en algo. Ayúdalos en algo. Es algo muy importante. Ayúdalos en algo. ¿Qué puede ser? En cualquier cosa. Usted de repente se da cuenta de que va a cumplir años la niña, ¿verdad? Del cliente. Ay, le puede ayudar con idea, ¿verdad? Mira, yo conozco a fulanito que hace unos buenos pasteles, ¿verdad? O a Menganito, que es una decoración impresionante, que no sé cuánto, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros, pues, empezar a generar ese tipo de confianza, ¿verdad? Esto también es muy bueno. La vez pasada creo que les conté la historia, ¿verdad? De este mayorista que yo estuve atendiendo y de repente que compró 3 camiones y después al final compró 5 camiones. Si me equivoco, se los conté. ¿O no se los conté a ustedes? Ya no me acuerdo. Como atendemos varios grupos a la vez, entonces. Pero bueno, vamos a ver. Y sobre todo, ser sincero. Eso es muy importante. Ser sincero. ¿Por qué? Porque el cliente, la sinceridad es un valor. ¿Sí? La sinceridad es un valor. Entonces,
Cuando nosotros practicamos el valor de la sinceridad, ¿qué es lo que sucede? Es que nosotros nos volvemos confiables en ese valor que practicamos. Por ejemplo, si digamos que, por mencionar a alguien, digamos que yo soy dueño de una tienda y de repente Fátima practica el valor de la puntualidad. Y quiero ver, y Salvador practica el valor de la honestidad, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en aquello que nosotros practicamos, el valor que nosotros practicamos nos hace confiables en eso. Por ejemplo, si yo de repente digo, yo voy a llegar tarde, pero necesito entregar las llaves para que abran la tienda. ¿A quién creen que me voy a volcar? A Fátima. ¿Por qué? Porque practica el valor de la puntualidad. Para ella es sumamente importante ser puntual. Llega antes de tiempo. ¿Sí? Y quizás para Salvador, sí, más o menos, ¿verdad? Llega más o menos a tiempo, pero no es como Fátima. Quizás Salvador practica el valor de la honestidad. Entonces, de repente yo digo, yo necesito arremesar $20,000 al banco. ¿Sí? Entonces, ¿en quién voy a confiar? En Salvador. ¿Por qué? Porque practica el valor de la honestidad. Entonces, es confiable en eso. Entonces, de repente yo sé que va a regresar con el voucher, ¿verdad? Entonces, no con el... no, que ya no va a regresar. Ok. Vaya, entonces, por eso es importante ser sincero con los clientes, practicar ese valor. ¿Por qué? Porque nos hace confiables. De repente, un cliente le va a decir, mire, yo sé que usted no me dice mentiras. Y a veces cuando nos dicen eso, híjole, uno dice, ay, Dios mío, el camisa de once varas me va a meter, ¿verdad? Pero a la vez genera confianza, ¿ok? Uy, perdón, he de compartir. ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de continuar con esto. ¿Alguna pregunta? Veamos. Permítame, ahí está. Vaya, vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar, esta vez es individual. Vamos en estos últimos, ¿qué? 12 minutos. ¿Ninguna? Excelente. En estos últimos 12 minutos vamos a hacer algo. Vamos a empezar a preparar nuestro script de venta. Desde la técnica de introducción, ¿se acuerdan cuál es? La técnica de introducción, presentación de beneficios, manejo de objeciones, pero todavía no vamos a cerrar la venta, ¿sí? Solo vamos a empezar a preparar el script. Porque en esta semana vamos a ver los diferentes tipos de cierres de venta, ¿ok? Así que lo vamos a dejar hasta las objeciones. Tenemos 12 minutos para trabajar en eso, así que empecemos a trabajar, chicos. Como repito, vamos a empezar desde las técnicas de introducción, ¿sí? Puede ser el elevator pitch o alguna otra técnica que usted tenga, o que hemos visto aquí en la clase. Vamos a desarrollar técnica de introducción, el CBB, y luego lo que es el manejo de objeciones, para hasta ahí nomás. No vamos a cerrar la venta. Así que vamos a ir preparando desde ya nuestro nuevo speech de ventas. Tratemos de hacer algo creativo, algo diferente a lo que siempre hacemos. Algo que impacte más, ¿ok? Así que empecemos a trabajar.
Bueno, chicos, llegamos al final. Espero pues, que hayan avanzado ahí un poquito. Continuamos el día de mañana. Siempre, pues, esta semana es el cierre de ventas. Así que vamos viendo todo eso y al final pues, vamos a hacer pues, la presentación de ventas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Feliz noche. Buenas noches.